Hola, bueno, es un placer poder presentar esta charla. Muchas gracias al Contador Arena y a la Secretaría de Graduados por invitarnos como cátedra a participar. Mi nombre es Daniel Piorun, yo coordino la cátedra de actuación profesional en la carrera de sistemas en nuestra facultad. Bueno, van a presentar esta charla el licenciado Iván Duarte, profesor de uno de los cursos, y la licenciada Florencia Martínez Bustamante, colaboradora de la cátedra, ambos egresados y graduados en la carrera de sistemas de nuestra facultad. Bueno, el tema es la selección de software empresarial. Hoy, sin duda, fundamentalmente las pymes están teniendo una gran necesidad de ir transitando una transformación digital, pero primero hay que poner los pilares y los pilares tienen que ver con tener un software integrado de gestión. Así que bueno. Los profesores van a abordar algunos aspectos generales para tener en cuenta, puesto que hay metodologías para ello. Bueno, espero que las disfruten y nuevamente muchas gracias y felicitaciones por el canal de YouTube. Gracias, Daniel, por la introducción. Hoy vamos a estar encarando esta serie de recomendaciones para la selección de software, pero mirándolas desde una óptica de ciertos tips que vamos a tener en cuenta durante el proceso y no andar tanto en detalles técnicos, sino más bien en una mirada que permita trazar la adquisición de software con las necesidades y los objetivos de la organización. Entonces, como primera medida, nos gustaría encarar ¿cuáles son los disparadores o por lo menos los que nosotros consideramos los que más ocurren a la hora de buscar software? Una es la oportunidad de negocio no cubierta. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que voy a salir a buscar el software porque precisamente hay algo, hay una porción de mi negocio que hoy no estoy pudiendo ocupar o no estoy pudiendo solucionar con las herramientas que tengo. Entonces, me encargo de la tarea o me encamino a la tarea de buscar un software que se adapte precisamente para cubrir eso. Otro de los puntos que en lo que refieren a disparadores es mejorar la eficiencia. Esto en cuanto a procesos, ¿sí? O a los procedimientos de negocios. Quizás hoy la organización está haciendo algo y lo está llevando adelante y está pudiendo hacer su negocio, pero necesita mejorar esa eficiencia técnica como para dar un salto, una escalabilidad respecto al volumen que puede manejar. Entonces, precisamente sale a buscar un software por eso. Otro de los motivos es la integración de la información. Digamos, si nos vamos un poco atrás en el tiempo, y hasta no hace mucho, el paradigma era cómo tener todo centralizado, ¿sí? Todo en una misma aplicación, en una misma plataforma, que me permitiera a mí hacer todo desde ahí. Y la verdad que con el avance de la tecnología, con las nuevas formas de hacer negocios, con Internet de las cosas, esto en realidad el nuevo paradigma se fue como diversificando nuevamente y hablamos ahora de integrar la información, porque sabemos que van a coexistir diferentes aplicaciones y diferentes modelos, entonces a lo que hay que tender es a integrar esa información. Entonces, en esa necesidad es que estoy buscando alguna herramienta que me permita cubrir alguna porción del negocio. Y también alguna cuestión respecto al contexto en general, como por ejemplo, en este caso el COVID-19, que fue un gran disparador para que las empresas salieran a buscar alguna solución de software que les cubriera más que nada las opciones de tiendas online o de pagos digitales. Bien que con respecto bueno, a pagos digitales, Daniel Piorun y César Briano han hecho un video que lo pueden ver también en este canal que está referido a esa temática. Pero avanzando un poco más con estos disparadores, digamos, no ocurren estos disparadores en la nada, sino que están enmarcados en una serie de configuraciones generales, ¿sí? Y una de ellas son las estrategias y los objetivos de negocio. Tengan en cuenta que ninguna decisión que se tome dentro de lo que es la organización, aunque sea de tecnología, tiene que perder de vista esta estrategia o este lugar al cual quiere llegar la organización. ¿Por qué? Porque si no pasa a ser una solución estanca que simplemente cubre alguna cuestión operativa, pero que no termina teniendo la potencialidad de agregarle valor a la empresa. Entonces,
digamos, hay que ver hacia dónde apunta la organización. Por ejemplo, digamos, si es una organización que lo que quiere es abrir nuevos canales online, y aumentar la cantidad de clientes y reducir sus activos físicos, si yo voy a ir por una aplicación que se instala en forma de escritorio para instalar en sucursales físicas, es como un poco contradictorio con ese objetivo general que tiene la organización. Otro aspecto a tener en cuenta es la envergadura. ¿Sí? Las organizaciones un poco más grandes y con más madurez y trayectoria, quizás tienen tanto los recursos económicos como toda una arquitectura y tecnología. ¿Sí? Estos dos puntos los relaciono, acá, envergadura con arquitectura, porque están un poco relacionados. Y digamos, si una empresa cuenta con precisamente un departamento de tecnología, tal vez tenga ciertos requisitos que quiera asignarle o que deba cumplir el sistema para integrarse con todas las plataformas que ya maneja y con las demás aplicaciones. Recién hablábamos de integración y precisamente quien va a velar por eso será el área de tecnología. También, digamos, para ver si se ajusta dentro de los estándares de seguridad, por ejemplo, que maneja el equipo. Entonces, estas configuraciones, sí, lo que me van a permitir a mí es empezar un poco a esbozar el tipo de producto que voy a necesitar. Para terminar de hacer esa idea general, obviamente hay que tener en cuenta la cultura de la organización. Si una organización que quizás sea como muy celosa de sus datos, le guste tener la tecnología porque tiene el departamento de tecnología precisamente y quiera tener toda la infraestructura y manejarla, y le da más confianza manejar con su propio equipo que delegar esa parte al proveedor, seguramente va a querer un tipo de producto al cual pueda comprar la licencia e implementarla dentro de sus servicios. Y por lo contrario, tal vez una empresa un poco más chica que no tiene toda una infraestructura como para tener un equipo de tecnología, que además tiene una barrera como grande en costos, si quiere realmente armarse así, tal vez vaya por una opción en la cual tenga una suscripción como un servicio, que es la modalidad SaaS. Y digamos, otra de las de estas consideraciones que hay que tener en cuenta son requerimientos externos. Mencionamos hace un ratito, por ejemplo, el tema COVID, pero hay cuestiones que son ya más del día a día. Por ejemplo, AFIP o el Banco Central lanza la resolución para alguna industria en particular respecto de algún requisito técnico que debe tener el sistema en cuanto a seguridad. Entonces, yo sé que mínimamente el proveedor o el producto que yo vaya a analizar tiene que cumplir eso sí o sí, porque si no, no tiene sentido encarar la búsqueda de nada. Entonces, lo que queremos que se lleven de esta parte es algunas decisiones ya se tienen que dar en este ámbito antes de pasar a la comparación. Entonces, no estaría bueno que se avance sin haber determinado, por ejemplo, si el producto va a ser en modalidad on-premise, es decir, si voy a adquirir la licencia y la voy a implementar en mi infraestructura, que si la voy a tener como un servicio, digamos, y la voy a consumir mensualmente. Entonces, esa decisión, ese marco, ya lo referimos acá para recién pasar adelante con la selección propiamente dicha. Ahora, Florencia les va a contar un poco más al respecto. Bueno, gracias, Iván. Un poco yendo a qué debemos atacar en el marco de un proceso de selección de software, básicamente lo que debemos considerar es que tenemos que evaluar estas cuatro dimensiones: el aspecto funcional, el económico, el técnico y el proveedor. Observamos frecuentemente que por desconocimiento o por omisión, muchas veces estos procesos de selección se concentran en el aspecto funcional y económico, es decir, en el qué quiero cubrir o hacer con el sistema y cuánto me sale. Y esto es un tema que puede generar problemas o riesgos, ya que hay aspectos críticos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del proveedor que tenemos que considerar
para no caer en los típicos errores o en los típicos fracasos a la hora de seleccionar un software o implantarlo. Para esto, utilizamos en la Cátedra de Actuación Profesional la metodología RFI-RFP. Básicamente, lo que hacemos con esta metodología es tener una herramienta que nos permita, digamos, recopilar información, por un lado del proveedor con el RFI, que nos va a permitir tener información homogénea de cada uno de ellos que sea comparable. Y por el lado del RFP nos va a permitir poder recopilar todos los aspectos funcionales, económicos y técnicos que necesitamos relevar, también de una manera que nos permita compararla después entre distintos proveedores. Con lo cual, este marco lo que pretende es darnos alguna especie de certidumbre respecto del proceso que vamos a llevar adelante. Y también, a lo largo de cada uno de estos aspectos, lo que pretendemos que se lleven son tips y recomendaciones generales para justamente tratar de evitar por ahí esos errores que se suelen cometer, que nosotros vemos basado en nuestro estudio y experiencia, que suelen ocurrir frecuentemente. Como les dijo recién Flor, nos vamos a centrar en esas cuestiones que tienen que ver con poder precisamente sortear o evitar cometer algunos errores comunes. Y lo primero que vamos a ver es el aspecto funcional. ¿Qué es el aspecto funcional? Son todos esos procesos o procedimientos de negocio que precisamente buscan sistematizar o de alguna manera agilizar dentro de un software. Aquí generalmente, digamos, no hay tantos inconvenientes en detectar cuál es la funcionalidad que se necesita, porque es como lo más intuitivo esa parte. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, la empresa sabe que necesita un módulo para cargar, o sea, para hacer la facturación, o que necesita un reporte que le permita ver el acumulado de ventas anuales dividido por meses, o sea, más o menos esa parte está resuelta. Entonces nos gustaría centrarnos en algunos aspectos puntuales que tienen que ver con ciertos rasgos o ciertas consideraciones dentro de esta evaluación, ¿sí? Y una es la criticidad. Una buena práctica que hay que hacer es darle criticidad a cada uno de esos requerimientos funcionales que identificamos. ¿Esto por qué? Porque no va a ser lo mismo de importante, por ejemplo, que me falte una opción para hacer la facturación, que me falta alguna opción para cargar cierta característica del producto en mi maestro de productos. Bien, entonces tenerlos catalogados me va a permitir a mí tener un esquema de decisión al respecto. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un proveedor que me presenta un producto que de las 10 funcionalidades críticas hay 8 que no me las cubre y quizás ese proveedor directamente ya no aplica mi análisis, entonces directamente, para ser efectivo, digamos, mi proceso de selección, voy a buscar otro directamente sin necesidad de andar después en detalle relevando cada una de los otros requisitos. Es muy importante tener en cuenta entonces esto de la criticidad. Otro de los aspectos que nos pareció muy interesante resaltar es el hecho de si se ofrece, digamos, alguna herramienta, una alternativa mobile o responsive. ¿Y esto por qué? Digamos, muchas veces nosotros asumimos, ¿sí? O el que lleva adelante esta tarea asume que el proveedor me va a dar dentro del paquete la opción del sistema para usarlo tanto en la organización, en las computadoras, en las terminales de la organización, como la opción, por ejemplo, si se quiere usar en una tablet o en un celular. Y en realidad, no siempre está incluido, generalmente se evalúa como un producto o como una funcionalidad aparte, pero ¿por qué tener en cuenta esto? Y digamos, hoy la transformación digital, o sea, ha atravesado culturalmente la vida cotidiana, o sea, no solo de las empresas, sino de los consumidores. Entonces, hoy el consumidor tiene, en su celular, tiene básicamente la organización de su día a día. Hay personas que, por ejemplo, ya no quieren llamar por teléfono para hacer una reserva en un restaurante. Prefieren hacer una reserva con una aplicación directamente en el celular. O, digamos, si lo vemos del lado de la empresa, por ejemplo, hay circuitos
que no se resuelven solo en una terminal de trabajo, por ejemplo, al momento de ir a hacer un pedido en McDonald's, ¿sí? Está la persona que atiende en la terminal, pero también hay gente que va con una tablet para tomar el pedido cuando hay mucha gente a lo largo de la cola. Entonces, esas dos aplicaciones en realidad, o sea, si bien cumplen una misma función y comparten datos y está todo integrado, la manera en la cual interactúa el usuario y el momento dentro del proceso son diferentes y son dos funcionalidades diferentes. Por eso les recomendamos primero que detecten si hay algún punto de esos dentro de su circuito de negocio. Si detectan que sí lo hay, tenerlos separados en este análisis de las funcionalidades. O sea, si, por ejemplo, la captura de pedido en la terminal común y la captura de pedido dentro del el dispositivo móvil. Hay algunas también, algunos proveedores que en vez de mobile ofrecen la modalidad o la característica responsive, que es un atributo de, digamos, de las plataformas web, que ustedes ingresan en la web a través del celular y se acomodan de manera un poco más amena para el usuario las funciones al tamaño del dispositivo. Esta es una opción, obviamente no tiene todas las, algunas de las bondades que tiene tener una plataforma completa mobile, pero al menos es una alternativa como para salvarlo. Así que nos pareció interesante resaltarlo. Y por último, el otro punto que queremos resaltar es el análisis de brecha. A veces también es importante considerar el costo de, o sea, saber cuánto me sale cubrir lo que me falta de lo que me ofrecen, ¿sí? ¿Por qué esto? Posiblemente nunca un proveedor me ofrezca el 100% de lo que necesito de la manera en cual lo necesito. Entonces, bueno, si alguna de las cosas que faltan son críticas, ¿cuánto me sale cubrirlas? Y ahí empiezo a hacer ese juego con cada una de las propuestas que tengo y quizás, o sea, me termino dando cuenta que alguna propuesta que en términos así como me lo presentaban era más barata todo lo que tuviera nativo, pero como tiene tan poca posibilidad de customizarlo, termina siendo más caro cuando empiezo a cubrir toda la brecha de lo que yo necesito. Entonces, también queremos que se lleven eso. No solo analizar lo que tienen, sino cuánto cuesta, cuánto vale cubrir lo que falta. Bien, y en cuanto al proveedor, en realidad lo que vamos a evaluar son distintos aspectos, pero antes de ir a cada aspecto y charlar sobre eso, sí me parece importante, a modo de introducción, contarles que se ha vuelto cada vez más fundamental evaluar al proveedor debido a que vemos en el mercado que la contratación de tipo SaaS, software como servicio, como comentaba Iván, está en aumento. Esta modalidad está en aumento porque evidentemente supone ciertos beneficios, especialmente para las pymes, ya que no solo el proveedor nos brinda la licencia de uso del software, sino que también se ocupa o gestiona los datos y la infraestructura sobre la cual corre ese software. Esto, por supuesto, supone una ventaja para las empresas, ya que se concentran en su core de negocio y no tienen que hacer ningún esfuerzo, ni económico ni técnico, para mantener una infraestructura tecnológica. Sin ahondar más detalles sobre este tipo de contratación, lo que sí les dejo como recomendación para los que estén interesados es ir al video de nuestros colegas, la licenciada Bárbara Michala y el licenciado Luis Campos, que hablan profundamente sobre esta temática, sobre los beneficios y sobre la evaluación de este tipo de contratación. Volviendo al punto, dado que cada vez, de alguna manera, le estamos dando más al proveedor, esto supone un riesgo mayor, ya que toda mi operación en la organización va a depender del proveedor, ¿sí? Entonces, esto es un tema importante que hay que considerar y que nos obliga a ser más exhaustivos en cuanto a la evaluación de este proveedor. Entonces, obviamente tenemos que saber qué experiencia tiene en el rubro o en la industria de mi organización, y esto es importante para saber si tuvo implementaciones exitosas en este rubro, o bien también para entender porque hay proveedores que ofrecen productos que ya están customizados por industria. Es decir, ya hay
por ejemplo, sistemas ERP que están customizados para industria agro, para seguro, para retail, entre un montón de variables. Entonces eso ya es una buena noticia porque quizás son software que ya no van a necesitar alguna adaptación para mi operatoria diaria porque ya fue pensado, incluso me pueden dar cosas que tal vez no se me ocurrieron a mí, pero que ya están implementadas en la industria. Así que eso es una buena consideración a tener en cuenta. También es importante tener referencias de los proveedores, ya sea de colegas o de otras empresas, pero acá sí me gusta hacer la salvedad de no concentremos evaluar al proveedor únicamente por las referencias, porque eso nos puede llevar a un error, porque lo que a veces funciona para un colega o para otra empresa, no se adapta o no funciona conmigo. Así que sepamos que tengamos buenas referencias, pero no nos centremos en eso. Por otro lado, la ubicación sí se puede volver un punto crítico, ¿y por qué? Porque en realidad va a depender, como decía Iván al principio, y lo vamos a hablar seguramente, lo vamos a repetir a lo largo de la charla, va a depender de la cultura organizacional de la empresa. ¿Por qué? Porque hay empresas que son muy tradicionales, que no están acostumbradas a los vínculos virtuales o a capacitarse virtualmente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy evaluando un proveedor que está ubicado en Mendoza, tengo que saber que puede ser que el soporte o que parte de la capacitación va a ser online y que eso se tiene que adaptar, digamos, a mi cultura organizacional y, digamos, básicamente a la gente, a las personas que trabajan en esa organización. Y también puede ser que este proveedor, por más de que esté en Mendoza, diga, bueno, yo las implementaciones las hago en sitio, pero bueno, ese tema de que se hagan en sitio pueden suponer un costo adicional que lo tiene que hacer cargo la organización. Por eso es bueno tenerlo a consideración. También tenemos que tener en cuenta si necesitamos o queremos que este proveedor cumpla con algún estándar. Puede ser un estándar internacional como la ISO 9001 o pueden ser estándares en cuanto a la seguridad informática y demás. En cuanto al soporte, acá es importante evaluar qué tipo de soporte da. Acá volvemos al punto de da soporte on-site, da soporte remoto, cuál es el tiempo de respuesta del soporte, cómo escala los tickets para su resolución, son cuestiones que está bueno preguntarse. Y por último, y no menos importante, algo que parece obvio, pero que a veces se omite y trae dolores de cabeza, es el tema de implementación. Y cuando hablo de implementación, puntualmente estoy hablando acá de lo relacionado a los tiempos de implementación. A veces, como nos comentaba Iván, tenemos requerimientos externos que nos obligan a implementar una solución en un periodo determinado de tiempo, porque si no, no voy a poder adecuarme, por ejemplo, a un requerimiento de AFIP y no voy a poder facturar, o no voy a poder adecuarme a un requerimiento de un cliente y tampoco voy a poder facturar, con lo cual se vuelve crítico. Y en este punto es sumamente importante poder validar en cuánto tiempo lleva a cabo ese proveedor una implementación, en meses, puede ser 0, 1 mes, de 3 a 6 meses, y validar que eso coincida o sea viable en el marco de lo que la organización necesita. Así que en función del proveedor, esto un poco resume las grandes cosas que hay que tener en cuenta. Por el lado del punto de vista técnico, ¿sí? Si bien acá vamos a repasar cada uno de estos ítems, lo general y más importante es que tengamos en cuenta cuáles son, y acá me baso en el aspecto de tecnología e infraestructura, cuáles son los requerimientos que necesita ese software para operar. Esto puede ser a nivel equipos o infraestructura tecnológica, es decir, este sistema necesita que las terminales de usuarios tengan qué características. ¿Yo en mi organización tengo esas características o va a requerir que yo cambie mi hardware? Porque eso también lo tenemos que considerar y va a pegar en el aspecto económico. No es lo mismo un sistema que me va a permitir que yo utilice todo mi hardware actual que un sistema que me obligue a cambiar y hacer una inversión en hardware. Eso por un lado, un aspecto importante. También tener en cuenta, así como mencionaba Iván, que podemos ir hacia una aplicación mobile, bueno, tener en cuenta, ¿cuento, por ejemplo, con
que en mi organización los empleados tienen celulares o tablets para levantar pedidos, porque puedo tener, digamos, ese requerimiento cubierto por parte del software, pero va a implicar también que lo tengamos cubierto desde el punto de vista técnico o que lo consideremos en el aspecto económico. Lo mismo pasa, y también a veces resulta absurdo, pero también pasa lo mismo con los sistemas operativos. Dependiendo el sistema operativo que tenga mi organización, que puede ser Linux o Windows u otro, tengo que validar que ese software corra en el sistema operativo que tengo en la organización. Porque también esto va a pegar, al igual que comentaba antes, en el aspecto económico, o directamente, como nos decía Iván antes, puede implicar que yo descarto un proveedor. Si yo tengo Linux en mi organización y no estoy dispuesto a tener otro tipo de licencias, bueno, puede ser que el software que no sea compatible con Linux quede descartado en el marco de ese proceso de selección. Y justamente esa es una de las ventajas de este proceso, que nos permita darnos cuenta tempranamente, antes de avanzar demasiado, cuál es el foco, hacia dónde vamos, y no perder el tiempo y ser objetivos. Imagínense lo que sería llegar a última instancia del proceso evaluando dos proveedores en los cuales uno de ellos ya hubiese quedado descartado antes únicamente porque no es compatible con mi infraestructura. Así que es importante validar esa serie de aspectos. También, y ya como lo comenté antes, es importante evaluar el soporte técnico y mantenimiento que tiene ese software. Si tiene una mesa de ayuda 24/7, cuál es el horario que cubre, qué tipo de incidencias cubre, y también evaluar qué tipo de mantenimiento tiene. Por ejemplo, ¿tiene mantenimientos correctivos? ¿Tiene actualizaciones anuales ya pactadas? Es algo que es importante considerar. En el aspecto seguridad, es básicamente cuán seguro necesitamos que sea, necesitamos que encripte la información, necesitamos tener contraseñas, perfiles de usuarios, bueno, todas esas cuestiones relacionadas a seguridad también hay que especificarlas. Y también lo último, y súper importante, es el tema de la integración con otros sistemas. Hoy por hoy tenemos que tener en cuenta, no solo si ya el sistema que estamos evaluando, tiene que integrarse con otros sistemas que ya conviven o que ya están implantados en la organización, porque eso es fácil darse cuenta. Si yo tengo una aplicación que voy a seguir usando y voy a implantar otra, me doy cuenta que necesito integrarla. Entonces ahí va a surgir medio por default tener en cuenta este requisito. Pero el desafío de alguna manera es poder tener en cuenta a futuro cuál va a ser el plan de sistemas o la arquitectura tecnológica de la organización a futuro, porque eso nos va a orientar de alguna manera si este sistema se integra con otros sistemas. Y es muy importante porque quizás hoy no me importa, pero a futuro sí me va a importar y puede ser una limitante muy importante. Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta es, a futuro planeo tener un sistema, por ejemplo, un CRM que me permite gestionar clientes. A futuro planeo tener una integración con un sistema BI de inteligencia de negocios. Bueno, en ese caso hay que recabar información de si es posible esa integración y cuál es el costo, ¿no? O también, otra de las cosas que por ahí se ve habitualmente en los últimos años es, a través de un canal nuevo de ventas, como puede ser algún e-commerce, ya hay soluciones que ofrecen integraciones. Entonces, si yo estoy pensando en mi organización que voy a habilitar un canal de este tipo, está bueno poder relevar que el sistema se integre con una plataforma e-commerce, por ejemplo. Así que, bueno, resumiendo un poco, esos son los aspectos técnicos, y ahora Iván les va a contar los económicos que bueno, son de lo más solicitado en general, ¿no, Iván? Sí, así es, precisamente. Igual este apartado, digamos, con todas estas categorías, la verdad que también lo explicaron muy bien nuestros colegas Bárbara y Luis en el video que ya les mencionó Florencia. Las categorías básicamente son las que ven ahí en pantalla, así, licencias, implementación, capacitación, hardware, etcétera. Y no me voy a detener tanto en cada una de esas categorías porque, como les dije, ya se lo explicaron, sino vamos a
a hablar de algunas cuestiones a tener en cuenta cuando uno encara esta comparación. Y el primer punto importante es homogeneizar los datos. Digamos, homogeneizar los datos, ya hablando precisamente, o sea, puntualmente de lo económico, ¿no? Porque en realidad este punto, por ejemplo, no deberíamos haber avanzado con productos que no sean homogéneos. O sea, no deberíamos haber avanzado comparando un producto que se entrega en modalidad SaaS con algo que lo adquiero con licencias y pasa a ser parte de mi infraestructura, porque ahí seguramente algo hice mal más arriba cuando hablábamos de las consideraciones generales antes de modelar un poco qué es lo que necesito. Pero sí homogeneizar los datos en cuanto a lo económico. ¿Esto por qué? Porque los proveedores a veces no presentan los presupuestos en función de cómo ofrecen ellos su producto, ¿sí? Y uno de los ejemplos quizás más comunes es el tema de licencias. Las licencias, digamos, tienen dos formas básicas de ofrecerse. Tienen, por un lado, la licencia nominal por usuario y después tienen lo que serían licencias concurrentes. Lo nominal, digamos, es la cantidad de usuarios que puede tener el sistema. Entonces, por ejemplo, supongamos que un proveedor nos ofrece 200 usuarios o un paquete de licencias, ¿sí? A X valor, que incluye 200 usuarios nominales. Otro proveedor nos ofrece un paquete que me incluye 40 usuarios concurrentes. Y supongamos que yo necesito 30 usuarios para mi modelo de negocio. Pero digo, a ver, vale lo mismo y el otro me ofrece 200, este me ofrece 40, entonces digo, me voy por el que me ofrece 200 y tengo más usuarios. En realidad hay que buscar la manera de que me den los datos en la misma categoría, así homogéneos. Habría que ver la restricción de concurrencia que tiene el proveedor que me presenta los 200 usuarios nominales. Entonces quizás el proveedor diga, concurrentes son 20 usuarios, pero yo necesito 30. Bueno, tenés que comprar un paquete adicional de 20 usuarios más para poder cubrir esos 30. Entonces resulta que en realidad el otro proveedor me terminaba presentando el producto un poco más económico en cuanto a las licencias. Y además, digamos, con el tema de licencias, a veces ocurre que también se licencia el servidor. Entonces, por un lado, homogeneizar estos costos, y por otro lado, también la idea es encontrar estos costos ocultos que van surgiendo a medida que voy categorizando y poniendo homogéneos los datos que me presentan. Y en este sentido, digamos, les damos el siguiente consejo, que es, obviamente, revisar los contratos. Precisamente por esto, porque hay algunos costos que surgen de manera indirecta o quizás no están, o sea, no está bien el entendimiento del lado de nosotros con lo que entiende el proveedor de alguna cláusula. Entonces quizás uno está asumiendo, como les contaba Florencia hace un rato, de que, por ejemplo, el software va a incluir mantenimientos, o sea, evolutivos, ¿sí? Quiero una nueva funcionalidad y hacer cambiar tal o cual cosa dentro de mi sistema, y quizás el proveedor lo único que cubre en el precio de las licencias y del costo de mantenimiento es solo aquellos, digamos, cambios que corrigen algún error puntual o que se aplican a toda la plataforma en general y no una funcionalidad nueva que requiere un cliente. Eso se factura aparte, se cotiza aparte. Entonces es importante revisar cada uno de esos aspectos del contrato para tener entendimiento y quedarnos más tranquilos de que comprendemos cuál es el alcance de lo que cubren los costos que estamos pagando por la inversión en este sistema. Y digamos, el punto interesante, el último a tener en cuenta, es que la comparación la hagamos con respecto al costo total de la propiedad, en el caso de adquirirlo, o costo total del servicio, en el caso de que se trate un producto en modalidad SaaS. ¿Y esto qué es? Es precisamente la evaluación a N años del costo acumulado, tanto de la adquisición del producto como de la operación y la gestión del mismo. ¿Sí? Para explicarles eso, les voy a mostrar el siguiente gráfico. En este ejemplo, totalmente arbitrarios son los valores, ¿sí? Son nada más que ilustrativos para que se entienda la mecánica de esta metodología. Acá tenemos un proveedor que ofrece un producto, ¿sí? Este producto, digamos, vale $80,000,
en cuanto a adquisición, ¿sí? O sea, en implementarlo y empezar a usarlo, me vale esto, $80,000, y este producto 2 vale $83,000. Entonces, si me quedo con esta foto, me estaría eligiendo, digamos, el producto número 1, porque es el más económico. Pero si yo hago una evaluación de lo que sería el costo total de la propiedad, o del servicio, como dijimos en el caso de que sea una modalidad de software as a service, fíjense que acá termino detectando un comportamiento en el cual era un poco más caro ingresar o implementar el servicio, pero después los costos de mantenimiento y operación fueron disminuyendo. Entonces, si lo evalúo a 3 años, me termina conviniendo el que tenía los costos de entrada un poco más altos. ¿Esto por qué es importante tener en cuenta? Porque un software, al igual que un auto, por ejemplo, no me sale a mí solo el costo de lista, el costo de incorporarlo, sino el costo para poder usarlo, ¿sí? O sea, al auto le tengo que poner nafta, tengo que pagar la patente, tengo que pagar peajes si voy para autopista, etc. Entonces, de nada me sirve tenerlo si no puedo usarlo. Así que esa es una visión que es importante tenerla en cuenta. Al margen que después, digamos, financieramente implique otro análisis de si pago todo al comienzo, si pago, voy pagando en partes, o sea, no estamos hablando acá en cuestiones financieras, sino, digamos, económicamente, qué propuesta tiene la mayor potencialidad de acompañar a los requisitos de la organización. Entonces, como para ir un poco cerrando la charla, ¿te parece, Flor, que les comentes alguno de los aspectos que estuvimos relevando? Sí, básicamente nos parecía a ambos importante poder compartir algunos datos como para que entendamos cuál es la situación, el contexto en el que se selecciona un software en Argentina y cuánto hay para avanzar en este aspecto, ¿no? Y dentro de eso, los datos que recabamos es que en Argentina el 97% de las empresas son pymes. Y hacemos este dato como un insight de alguna manera porque habitualmente las pymes en Argentina no tienen, digamos, un área IT, con lo cual es importante considerar eso en el marco de un proceso de selección de software. Por otro lado, el 85% de ellas están rezagadas digitalmente, es esto que les comentaba antes. Eso quiere decir que no solo quizás no cuentan con un área IT y demás, sino que no evalúan dentro de sus procesos qué mejoras digitales pueden hacer. Y por otro lado, que el 70% de los proyectos de TI presentan dificultades o bien fracasan. Y esto lo vemos habitualmente porque a veces cuando un proceso de selección no se lleva a cabo, digamos, con la debida seriedad y con la debida profundidad, termina sucediendo que, o bien, se implementan software que no terminan desarrollando el 100% de su potencialidad, ya sea por deficiencias en la capacitación, en no haber atendido bien el aspecto de la cultura organizacional, etc. O también, directamente, hay proyectos que fracasan, y esto es porque se selecciona un software, no se termina de relevar bien las funcionalidades, y los usuarios cuando se sientan enfrente de ese software se dan cuenta que pueden hacer el 50% de lo que hacían con el software anterior o con la planilla Excel. Entonces, directamente, lo que pasa es que no se utiliza ese software. Entonces, esto es como el cierre que nos parecía importante con Iván dejarles, porque solemos encontrarnos con esto en la vida cotidiana, ¿no, Iván? Sí, digamos, a ver, dado toda esta configuración de cómo está el mercado en Argentina, digo, lo más probable es que alguno de nosotros, de ustedes, compañeros egresados, de alguna manera termine en algún punto involucrado con algún proceso de selección de software. Entonces, nosotros nos caminamos de esa manera para que ustedes se lleven, en primer lugar, como se los marcamos acá, que cualquiera de esas decisiones tiene que estar centradas o alineadas con los objetivos y las estrategias de las organizaciones, porque si no, las soluciones no terminan agregando valor a la organización, sino resuelven nada más algún inconveniente, algún incidente operativo. Esto debe estar enmarcado en arquitectura empresarial. Esto es toda una disciplina, sí, arquitectura empresarial, o sea, podríamos hacer otro video para hablar de esto, pero
así sea con la metodología propia de arquitectura o de manera instintiva, digamos, como organización, saber qué necesito, o sea, saber de qué manera voy a integrar cada solución a lo que tengo y a lo que quiero hacer. Entonces, porque en función de eso voy a delimitar, hacemos esa delimitación del producto que vamos a necesitar. Una vez que hacemos eso, obviamente recién ahí vamos a la selección, pero esa selección no se hace al azar, se hace con una metodología que les habló Flor, de utilizar RFI y RFP, con cada una de esos niveles de evaluación, de los cuales estuvimos viendo en general de qué se trata, pero más que nada, más que encarar el procedimiento de cómo se arma cada una de esas evaluaciones, lo que estuvimos viendo son tips a tener en cuenta cuando lo tengan que hacer, que nos parecían importantes resaltar, y obviamente sin perder de vista la cultura organizacional, porque o sea, todos los sistemas y todo lo que es las plataformas tecnológicas son para que lo terminen utilizando o se utilicen en las organizaciones, y este es el factor tal vez de que presenta más riesgo, como veíamos hace un rato, con respecto al éxito de los proyectos. Entonces, siempre tener en cuenta la cultura organizacional y las personas. Me parece que hasta ahí, digamos, hemos cerrado el tema de una manera en la cual les pueda servir en general a ustedes. Si quieren, nos pueden contactar tanto a mí, Iván Duarte, como a Florencia Martínez Bustamante, por LinkedIn, por si tienen alguna consulta adicional o quieren un poco ampliar el tema, no tenemos inconveniente. También nos pueden contactar a LinkedIn de la Cátedra de Actuación Profesional de Licenciado en Sistemas. Estamos a disposición, la verdad, para cualquier consulta. Muchas gracias también al contador Rubén Arena, que nos dio el espacio como para poder armar esta charla. Así que estamos en contacto y muchas gracias por haber asistido.